La colada morada es una infusión de sabores entre dulce y ácido que combinan de manera perfecta con trozos de fruta. Su preparación suma una herencia gastronómica que con los años ha incluido ingredientes y procesos distintos, pero no deja de ser una tradición ecuatoriana. Cristóbal Acuña, chef de Rey Cuy, señala que esta bebida data desde generaciones muy antiguas, sobre todo en la sierra ecuatoriana. Integra alimentos cosechados en esta época del año, como el mortiño, que resulta ser el toque principal entre el color y el sabor perfecto. Entonces es por eso que la colada morada ha ido un poquito evolucionando. Es una receta de más de 5.000 años y pues ha ido evolucionando. Anteriormente lo hacían con sangre de llama, pero ya con todas estas cosas que nos ha ido pasando, pues a través del tiempo hemos aceptado pues mejor hacer con estos ingredientes. Primero se pone a hervir el agua y se añaden las especias, incluida la panela, una naranjilla y cáscaras de piña. Allí se añade el mortiño licuado con mora, uno de los secretos de esta colada en particular. Una vez que hierven, se añade la harina y el resto de ingredientes hasta que se integren muy bien. Se deja reposar sin fuego y queda listo para servir. El proceso de cocción puede tomar hasta 3 horas. Hacerlo en casa resulta interesante para compartir. Aquí no pueden faltar las guaguas de pan que acompañan la colada. Cristóbal explica que también tiene un significado especial. Anteriormente, pues los indígenas pues desfilaban con sus muertos justo para esta fecha de los fieles difuntos, pero con el tema del sincretismo del mestizaje de los españoles hacia los indígenas, pues prohibieron esta forma de expresión, y es así que nuestra cultura indígena pues buscó esta manera de expresarse con las guaguas de pan. Las guaguas y la colada se convierten en actividades comerciales que también rescatan esta tradición y que en muchos casos se ha optado por venderlas todo el año por el pedido de clientes y amantes de esta gastronomía en particular. Resulta ser que yo pues me puse a vender en la temporada de la colada y un buen cliente cuencano, me acuerdo, me vine y me dijo: "Señor, pero si usted vende aquí la colada morada durante los feriados, ¿por qué no lo hace también los otros días? Si es una colada rica, deliciosa, que la puede hacer cualquier otro día, dice también". Entonces de ahí nació la idea. La colada morada y las guaguas de pan por generaciones han unido familias en el sentido de compartir y no deja de ser una de las tradiciones que se continúan heredando de padres a hijos. Sin duda, una costumbre ecuatoriana que no dejará de existir en esta época del año. Con imágenes de Carlos Morocho, informó para Saracay Noticias, Diana Bravo.